Bienvenidos al Show de la Mole, señores. Espero que estén muy bien en casita viendo este programa como todos los miércoles, este programa de mierda. Quédense con nosotros, el señor Tavo Morales regresa. No, ya había regresado, está con nosotros. Y hoy le tengo una sorpresa muy especial al señor Tavo Morales, que le van a salir lágrimas hasta por el culo. Y también tenemos de invitado al señor Paquito Maya, nos va a contar que cuántas veces lo violaron en la cárcel. Así que quédense con nosotros porque empezamos el Show de la Mole. Ya saben, marquen a los teléfonos que no estamos en programa de televisión. ¡Empezamos con el Show de la Mole! ¿Y saben quién soy yo? El Mole. ¡Venga! Muy buenas noches, mundo. Bienvenidos al Show de la Mole. Transmitiendo desde Monterrey para todo el mundo, desde el canal de YouTube del señor Franco Escamilla, con la participación del co-conductor Tavo Morales. Quédense con risas, pendejadas y mamadas. El Show de la Mole. Pues una vez más, señores, en este programa que poco a poco va muriendo, pero como el doctor cuando dice, no, sigue respirando, no se ha muerto, sigue respirando. Este programa que poco a poco va decayendo. Me movieron los helechos, güey. Pero bueno, señores, el Show de la Mole, le mandamos un saludo a toda la gente que está siempre sintonizando en el canal de Franco Escamilla este programa. Un programa que no tiene contenido, un programa que no tiene bases, un programa que no tiene una estructura, pero de repente hay gente que no sé si fuma crack o foco y te lo topas en los antros y te dicen, Mole, Tavo, ese programa es muy inteligente y nadie se da cuenta. Pero bueno, señores, quiero presentar a mi amigo, a mi co-conductor, al grande, al único, al señor Tavo Morales. Oye, güey, sí, en verdad me movieron el helecho, ¿eh? Y este sigue firme. Es que, ¿sabes qué? Este está vivo. Este está vivo porque le da la luz de las cámaras. ¿Cómo está, mi? Tararara. Iván, oye. Un gusto tenerte aquí. Escuché que estuviste malo. Sí, fíjate, me dio lo que es cuerpo cortado. Qué cuerpezote. Fue con una guillotina. Fue con un serrucho industrial. Machete. Cuerpo cortado, dolor de cabeza y no se llama diarrea, se llama aguacaca. Aguacaca, es como la aguamiel, pero de ¿sí caca. ¿Sí te ha pasado eso, güey? Sí, es horrible, güey. O sea, que sigue, sí, pero no avientas nada duro. Nada sólido. Pura pero agua. No se ve más delgado, ¿eh? Pero nada más. Basta, chicas. Esperemos que ahí así le haya metido sonido. Oye, va a decir la raza, que le dé más seguido el hijo de puta. Que le dé una bacteria, ¿no? Ahí, es que eso, constante. Eso le pasó a Sergio Mejorado y adelgazó 13 kilos, ¿eh? Y se fue, ¿cuánto? Igual, 13 kilos. Se iba a morir. Sí, sí, ocupó como 40 de su suero oral. Sí, pero sí, las aguacacas son esas que están ahorita. Pues todo tiene un lado positivo. Pero un placer estar de vuelta aquí. De regreso. Jaque mate. ¿Cómo te ha ido, carnal? No, pues bastante a gusto. Fíjate que. ¿Dónde estuviste estos fines de semana? Fuimos a Tizapán, Metepec y San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí. Fue muy bien, ¿verdad? Fue un gran show. Se llenó el lugar. La gente estuvo muy dispuesta a eso del jijiji y el jajaja. Eso es lo importante. Y muy buen show, con Cristian Mesa y con la banda de los potosimios que abrieron ahí el show. Son comediantes de allá de San Luis Potosí. ¿Cómo se ríe la gente? ¿Cómo son los comediantes de San Luis Potosí? ¿De qué hablan? Fíjate que fue un contraste porque abrieron dos compañeros. Ajá. Uno habló de necrofilia. Ay, güey. Y el otro habló de la lucha libre. Entonces, pues tienes. Parámetros. Oye, es un abanico grande. Necrofilia y lucha libre. ¿Y si la combinas? Oye, deja que te cuente hablando de lucha libre. El fin de semana fui a México. Uh-huh. Y estuve en el show de Macario Brujo. Pero ya estás en México. CDMX. Y antes de eso estuvo un show. No show, estuvo como un la graduación la graduación de los de gente de los lentes de Proal. De Gus Proal. Y en uno de los teachers, bueno, no, de los alumnos, estaba Shocker, el luchador. No seas mamá. Shocker, el luchador, es. Sí, vi tus redes. Graduado de Gus Proal. ¿Y qué tal? No le puedes decir que es malo porque te pone a putiza, güey. Ya. Pero es malo. Estoy lejos de él. No, fíjate que habló acerca de. Con la lucha. Y los rines, las máscaras, las cuerdas, ahí hay cuerdas. Y sí la rebanó. Es difícil rebotar las cuerdas y luego tener las cuerdas de mi botín de luchador.
sin agujetas difícil, porque te tropiezas. Dice, ¿sí? El vato, es difícil tener, es ser octagón y que siempre te amarren de la, es que siempre a octagón lo amarraban así de, la, sí, de las cuerdas. Que ese octagón ya ahorita parece un sí, nuevenón por lo. Ya no, parece. Son chistes de choker. Pentagón. Hubo gente muy buena que hubo gente que sí, está bien gacho. Eran como 13 alumnos, pero de repente esos que se suben y, ¿cómo están? Bufón, hiciste llorar a mi mujer. A Macario Brujo le fue muy bien. Tú te das cuenta cuando a Macario Brujo le va bien en un show, cuando una mesa se sale. Sí, eso es un, eso, o sea, es un éxito, es que, para Macario. Sí, es que ya llegó al tope de lo de sí, no, Macario Brujo tiene esas, esos shows que de repente llevas 5 minutos y te la estás pasando muy bien en su show. Ajá. Y en el minuto, del minuto 6 al 7 no sabes qué fue lo que pasó. Sí. Que de repente, te sientes todo, violado. De repente es como, ¿qué? Saludos a Macario, que le pero dio, es muy buen show. No, muy buen show. A muy mí me show, gusta mucho el humor de Macario. Sí, siempre también se lo voy a defender. Y la gente que quiera ese tipo de humor, tome las pastillas de Macario. De Macario. Vaya a la casa de Macario y túmbele sus pastillas. Pero sí, yo sí me lo chuto. Oye, te tengo una sorpresa. No, antes de presentar el invitado, porque estaba muy ocupado el invitado. Sí, te invitado, tengo una sorpresa para toda la gente que me había dicho que yo no te tengo sorpresa. Hoy, carnal, vamos a hacer algo que te quiero hacer feliz. Muy bien. Vamos a hacer espacio aquí. Es más, vamos a un comercial y ahorita regresamos. Regresamos con la sorpresa de mi compadre Taomo. Doctor Hernández, te pone los supositorios a patadas. Hoy en el show de la Mole tenemos la sorpresa. Una sorpresa que le quiero dar a mi compadre Taomo Morales. Venga de ahí. Hoy vamos a hacer la torre navideña. No me digas eso. Qué oportunidad. La torre navideña. Tavo Morales siempre desde diciembre. Sí. Nos dijo él que él hacía. ¿Eh? Agarro este micrófono. Sí. Ah, para poder maniobrar. Mira, Rolly. Deberías decirle todo a Luis Jonathan que si te pasa un cuchillo, ¿no? ¡Luke! Como si fuera casa de señora, va. ¡Luke Jonathan! Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ¡Lucas! Ver. Ay, como si ya fuera mi hijo. Tú dale. Vamos a hacer. Esta es la torre navideña. Muy bien. Ya casi se mata. Vamos a ponerlo. Mira, así. Aquí está. Esta es. El ¡un plato! Esta es la base de la torre. Sí. Que es el pan. Puede ser cualquier tipo de pan. Okay. Entre más le pedís a la mamá con el pan, menos la esencia de la torre navideña. O sea, okay, si le pones pan de centeno. Aquí tienes tus ingredientes. Pan, esto es lo más tradicional. Y importante. No tirar la envoltura. Porque se va a utilizar para transportar la torre navideña. Okay, aquí está la mayonesa. Al terminar, vamos a meterla aquí. Se encierra. Y la torre navideña. Para que la lleves a tu fiesta. Ok. Estamos cumpliendo un sueño. Si me pasas a lo mejor con las llaves, puedo agarrar mayonesa. No, ya nos están, ya nos están trayendo. Esto es importante. Lo que hizo Iván fue muy inteligente de su parte. Tú podrías comprar jamón o mortadela. Él sí decidió comprar jamón, pero del que cuesta 7 pesos. Entonces, gracias a Rolly. Gracias a Rolly, que es de producción. Tiene. Bueno. Muy bien, entonces primero empieza. Lo que quieres hacer. A ver, déjame si quieres abrir eso. ¿Sí? Es poner el aderezo. Quieres que ese pan se empiece a absorber y se empiece a mojar. Quieres que esté bien mojado el pan. Eso ponemos que primero esto sí. Aquí una. ¿Sí? Lo vamos haciendo sobre el plato. Sí. Ok, sí. Es que pensarían que la mesa está muy grande, pero si la ven aquí en vivo, no, es una mamadita de nada. Ok. Pan, untas el pan. ¿Quieres hacerlo? Con el lado más suave del cuchillo. No quieres hacerlo con este porque luego se parte el pan. Quieres hacerlo con el lado. Sí, Rolly, no lo vas a hacer con este porque se corta. Untamos el sobrante, Rolly. Aquí tenemos el primero, mole. Okay. El sobrante, para no desperdiciar, lo vamos a usar en el siguiente. ¿Ponemos jamón? Primero necesitamos dos primeras partes del pan. Por favor, no te me adelantes. Perdón, ¿sí? Perdón. Ya teniendo las dos rebanadas del pan, queremos el lácteo. El lácteo. El lácteo. Que el lácteo se humedezca con esa humedad que le ha proporcionado la clara de huevo de la mayonesa. Es muy importante. ¿Quieres despegarlo? Que no se despegue por completo. Siempre queda un pedazo. Que sí, siempre se quede un pedazo para que tú vayas.
botaneando en el camino. Y así traje tú, refrescos por si quieren. Tú puedas irte llenando. Y luego, la proteína. ¿Qué puede ser tu elección? Mole decidió este paquete de 7 pesos, que a mí se me hace muy conveniente. No sabemos si es jamón o de qué sea. Lo ponemos encima. Parte importante, ahorita no tenemos los ingredientes, pero aquí tú tienes que añadir elementos verdes. ¿Lechuga? Rojos. ¿Tomate? Y blancos. Bueno, si eso lo dejas a la intemperie, se va a poner ese color. Si no quieres gastar, lo puedes dejar así en, al aire libre para que se oxide. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo en televisión es muy caro. Es muy caro. Yo te voy a acabar, entonces vamos a poner a incrementarte. Ahí está. Vamos a empezar, vas poniendo. Hoy estamos cumpliendo el sueño del señor. Si estás con amigos, esta es la parte divertida. No se olvide siempre morder un pedacito de queso, ¿se acuerdan? Le pone jamón. Ya le puse de los dos lados. La torre navideña. Queremos que la gente que nos está. Miren más, déjame cambiártela aquí. Al revés. Así. No. No está complicado. Ándale, es que nos había faltado. Siempre es importante untar los dos lados del pan. Sí. La gente que está viendo ahorita el programa, si nos pueden mandar la foto de su torre navideña. A la mejor torre navideña que nos manden @lamolechida en Twitter o arroba Gustavo Morales L. L. La mejor torre navideña, le vamos a mandar boletos. Yo creo que aquí, mira, por ejemplo, aquí ya tienes una. No, vamos a hacer la torre navideña, señor. Aquí tiene la mitad. Aquí va media torre. No va, ahí te lo juro, es un edificio. Aquí todavía te pueden invadir. ¡Los unos! Yo quiero una torre navideña de World Trade Center. Del World Trade Center. A la gente que nos vea y que nos mande, le vamos a dar boletos para ir a ver a Paco Maya. Con Bruno Mars. ¿Okay? El imitador de Bruno Mars. Que vamos a empezar a hacer la torre. Pero le sale igual, Imagínate que digan así los de YouTube. ¿Por qué tiene tanto éxito un programa de donde dos vatos están haciendo sándwiches? Y que esto evidentemente lo han hecho antes. O sea, si tú ves otros programas y de comedia así, eso de preparar platillos que sean súper sencillos. Pues sí, todo, o sea, toda esta parodia la has visto antes. Pero esta es divertida y rica porque estoy comiendo queso gratis. Vamos a ponerla. La torre navideña. Se nos puede ir el programa. Digo, de hecho, quería hacer eso para. Ahora, ¿quién es más el más indicado para ese tipo de trabajo? Si tienes pequeños niños. Ah, no le conviene. Fíjate, esto es para todos los niños. Los niños. Me encanta porque los niños pueden participar. Exacto. Y pueden hacer este tipo de y cosas. Y cobran mucho menos. Sí. No les tienes que dar seguro. Sí, o sea, los niños son. Hey, si así es como hacen los tenis. ¿Me equivoco? Sí. Oye, no, para todos los niños, chequen. Esto lo pueden hacer en casita. Me siento como. Como, sí, cositas. Cositas, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ponerle. Yo lo estoy mirando, la torre navideña, Diosito. Ay, no, y lo mejor es que lo puedes hacer pasando las fechas navideñas. Este es un platillo eterno. ¿Tú, cómo ves a los niños así que, no, que pueden tengo, hacer? Tengo, ¿cómo se llama? Orden de restricción, yo sí tengo que estar. No, que ¿cómo ves que los niños lo pueden hacer? Mira. A mí los niños son más en unos campeones de la vida. ¿Por qué? Yo creo que son el futuro. Yo creo que los niños son lo que nos demuestran lo que realmente vale el humano. Y aparte son mucho más inteligentes. Mira, yo tengo una sobrina, güey. Sí. Ella es una campeona. Ella me ha demostrado. Me ganaba en todo desde niño, güey. Desde chiquitos. Yo soy más grande que ella. Órale. Desde chiquitos jugábamos básquetbol en la casa. Ajá. Corría, hacía coladas, tiros. Me ganaba, güey. Órale. Y era niña, y a mí me sorprendía mucho la capacidad que tenía, tanto como niña, ajá, como mujer, pero aparte que era más pequeña que yo, ¿no? Okay. Jugábamos ajedrez, yo ni siquiera sabía jugar ajedrez, y jugábamos ajedrez, güey, y me ganaba, güey, en dos, jaque mate. Okay. Y yo como no me sé las reglas del ajedrez, y no sabía si, a lo mejor si me estaba haciendo jaque mate, pero lo hice con una puta seguridad que yo decía, esto es jaque mate. Chido. Y en todo me ganaba, Iván, en todo me ganaba. Una vez, no sé si te ha pasado... Que vas a las plazas comerciales. ¿Sí? Y los niños quieren jugar a las escondidas y se van entre la ropa. Sí, sí, pues estábamos sí. En la plaza comercial. A huevo. Se empezó a meter en la ropa. Uh-huh. Y me dice, oye, vamos a jugar a las escondidas. Yo te voy a buscar a ti 3 veces. Ajá. Y tú me buscas a mí 3 veces. Te dice, ok. Entonces, yo me escondí las primeras 3 veces. Y de volada, Iván. Así me encontró, güey. Ajá. Rapidísimo las 3 veces. Luego fue mi turno y la primera vez que me tocó. Me dice, cuenta 30 segundos aquí en una pared. Conté, pasaron los 30 segundos y fui, güey. La busqué en la ropa de las niñas, obviamente, fue el primer lugar. A huevo. No estaba.
entre la ropa, entre la par, no estaba, güey. Ajá. Fui al área de juguetería. Ajá. Obviamente va a estar en los juguetes, claro, es una niña. Claro. Entre los juguetes, los peluches, las muñecas, no estaba, güey. Ajá. Tal vez se fue al área de comida, ajá, ¿no? Se salió un poquito, se fue al área de comida. Ahí es donde va a estar, entre los dulces o algo, ¿no? Y fui y no estaba, güey. Me empecé a preocupar un poco. Entonces le pedí ayuda al guardia de seguridad de la plaza. Uh-huh. Y le dije que si me podía ayudar a encontrar mi sobrina. Y fuimos a vocearla. Y la vocearon y no salía, güey, de ningún lugar. Y dije, ok, es muy buena. Tuvimos que hablar a la policía. La policía llegó. Tuvieron que cerrar la tienda. Nadie pudo salir de la tienda durante horas. Y no encontraron a la niña. Entonces, si estás viendo este video, sobrina, ganaste. Son unos campeones los niños. 15 años escondida. Vamos a un corte y regresamos. Cuerda militante, el cojo contigo. Basta de políticos chuecos. Bueno, señores, un momento difícil, público difícil. Ahorita lo guardamos. Lo guardamos para otra torre, en una segunda torre. Y si quieres cerrarlo, yo le llamo esto el monje con la capuchita. Déjame nomás ponerle tantita mayonesa. Eso. Cerrado. Como te cuento un chiste grosero. Claro. Que lo oía, no me acuerdo quién se lo escuché. Que dijo un jotillo, estaba con mi novio y le mordí la pilinga y aquí la traigo. Dijo, ¿cómo la vas a traer? Dijo, sí, mira. Bueno, la comedia a veces utiliza props, utiliza, o sea. Puedes ponerla así, lo podemos. La embarra, poner, sí, bueno. la puedes embarrar. Yo lo que hago es que la capeo. Y la aviento en aceite. Ok, y todo se. Bueno, señores, aquí está la torre navideña. Recuerden, si tú tienes la oportunidad de. No veo nada de pinche navideño a la torre faltan navideña. Faltan los colores, es que faltan los colores. Con el verde y el rojo. Mira, aguacate, uh-huh, lechuga, aceitunas, uh-huh, todo lo que pueda ser verde. Aceitunas no, porque están muy caras. Uh-huh. Lechuga, aguacate. Okay. El aguacate también está muy caro. Déjalo lechuga. Ok. Tomate, uh-huh, cualquier cosa roja, ¿qué se te ocurre rojo? ¿Sangre? Puede ser sangre, okay. ¿Qué más hay rojo? Tomate. Tomate. Jugo de tomate, puré de tomate. Catsup. Catsup, ¿qué es la sangre de los tomates? La sangre de los tomates, ¿cómo no? O de cuando le baja los tomates. Hay algo más rojo. ¿Las qué? Las toallas sanitarias. Rolly, por favor. ¿Estarías dispuesto a darle una mordida a esto? Creo que puedo hacerlo. No, te reto a que lo haga. Creo que puedo morder toda la torre navideña. Bueno, vamos a ver si Tavo Morales puede hacer la mordida oficial de la torre navideña. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 panes. 14 pisos. 14 pisos aplastados. Venga. Vamos a ver hasta dónde le dio la mordida. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pisos. Solamente hiciste 5 pisos. Son ingredientes nuevos estos, ¿eh? Sí, son frescos. ¿Quieres pasártelo? Tengo preparado con todo. Esa mayonesa está. Mira nomás. Que nos podría estar patrocinando, claro, por supuesto. La Pepi. Mande su imagen, nomás límpiate la mayonesa de la nariz. Ya. Pueden mandar sus imágenes donde hagan su torre navideña y las mejores torres navideñas se van a llevar boletos para ir a ver a Paco Maya en su show en Monterrey. No importa de dónde vengas, nosotros te pagamos las ganas de venir a Monterrey. Vamos a ir a un corte porque está Paco Maya con nosotros aquí en el show de la mujer. ¡Venga! Columpios para niños sin brazos, solo con juguetes gacho. Horas y horas de diversión con este juego de Adam. Oye, señores, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy.
Hoy nos acompaña el señor Paquito Maya. Si quieres, dale ese a Tavo y te voy a dar este a ti. ¿Cómo estás, Paquito? Pues bueno, bien, bolita, gracias por invitarme aquí. Ah, qué bonita torta sándwich de. ¿Tú no sabías, carnal? No, güey. Pero. Es una torta navideña. Güey, me recuerda cuando en la escuela te hacía tus sándwiches bien gachos tu mamá que no tenía tiempo. Ajá. Aquí ten tu sándwich. Muchas gracias, gracias, bonita. Aplauso para Paco. Gracias, amigos. ¿Tú ya comiste? Ya, tuve que darle una mordida ahí a la torta. Me encanta el pan solo, güey. ¿Con mayonesa? Ajá. Uh-huh. Y son los que saben mejor, ¿eh? Uh-huh. Sí, pues te recuerdan cuando no había nada. Oh. Taco Maya, ¿cuántas veces comiste esto? Un chingo, güey. Pero un chingo de veces eso. Plato que... tradicional. Eso es lo clásico que hacía la mamá, que no te hacía nada de desayunar. Güey, pero ya se me atoró, me está dando como... ¿Cómo digo? Tenemos bueno. La herramienta. La herramienta de la... Ah, pero no debe decir marcas de esto. No, pero podría... Era podría horrible decirse. Porque se te pega en el paladar. Como cuando... Ajá. Yo lo que hago es que lo rasco con el dedo. Luego se quedaba en las uñas. Bolita. La mayonesa con el pan. Sí recuerda como a la pobreza. Sí, eso es lo que te digo, esa humedad. Esa... esa pobreza. Uh-huh. Humedad. Estos últimos 3 minutos no ha sido nada más que comer. Uh-huh. ¿No? Estaba buenísimo. Este es el programa. Si lo estás viendo justo ahorita lo pusiste. Adelántale. Bienvenido. Uh-huh. Así dale. Oye, muchas gracias por la invitación, Molita. Gracias por el desayuno. No había desayunado, está buenísimo. Oye, Paco, pero dime. Primero que nada, pues para antes la gente que antes que nada, ajá, que nos platiques, ¿cuántos años ya de carrera? Tengo 5 años de carrera. ¿Incluyendo la del bote? No, eso ya es otra carrera diferente. Que fui egresado, ya soy egresado, afortunadamente, con honores, egresado del Campus Oriente, le llamo yo. Muchas gracias a todas las personas. Mi compadre Paco Maya es una, podríamos decir, un ejemplo de la superación. Un ejemplo, al salir de los problemas, de los baches. Uno a veces se queja de pendejadas. De pendejadas. Mi vieja me la chupó mal, pero me guiñó el ojo. Cosas pendejadas. Mi vieja me la chupó mal y me robó. Mi compadre ha salido adelante de muchas cosas. Ustedes déjense quejarse de pendejadas. Sí, la verdad es que yo creo que Paco Maya debería ser, además de comediante, un orador motivacional. Sí, para mí sí. Porque sus ejemplos de vida son... Se queda viendo Paco. Sí, sí, sí. No, ya sé, fíjate que sí me han hablado incluso ya de secundarias y de prepas que podría hacer ya conferencias. Sí me da, clases, sí me da dar clases de algo, de, no sé, cómo abrir puertas de los carros. De cómo robar carteras. No, pero saltar. Sí, la verdad, te ha tocado buenas y malas, sí. Y las has sabido superar. No, pero tengo que decirlo, o sea, estuve allá en el Campus Oriente, pero no la pasé tan mal, ¿sabes? O sea, hay quien la pasa mucho peor. Le decían el chaparro, era el que controlaba todo. A mí me decían el cuartito, o sea, ya lo había dicho eso, ¿no? No. Sí, ubican los cuartitos de leche del pura eso, así me decían el cuartito. O sea, todos los demás son los de Alito, tú eres el cuartito, biche cuartito, gacho. ¿Sí le está marcando? ¿Puedes contestarlo? Mamá. Sí, ma, estoy en una grabación, ahorita te marco, ¿no? Muy bien, ma. Ándale, güey. ¿Podemos ir? Sí, por 100. ¡Vamos! No pasa nada, gracias. Es en vivo, cuando son en vivo las cosas, no las puedes editar. Pero entonces, pero eso nos vale madre, lo que nos importa es madre. Cuando Paco Maya se hace comediante. ¿Cuándo se hizo Paco Maya comediante? Yo me hago comediante porque yo ya tuve tiempo, puse una empresita y tuve tiempo para hacer doblaje de voz. Yo a mí siempre mi sueño fue hacer una caricatura, la voz de una caricatura. ¿Qué caricatura quería hacer? No sé, tenía ganas de hacer cualquier voz de una caricatura. Me imagino despedazando la empanada. Es como deshacer servilletas, ¿no? Uh-huh, le quitabas todo y le estás haciendo ricolino. Ya no es nada esto, Rolín. Oye, pero sí, quería hacer la voz de una película o de una caricatura. Pero ahí es donde descubro el stand-up, un cuentacuentos que se llama Raúl Buendía. Y yo vi cómo estaba haciendo stand-up. Dije, yo quiero hacer eso. O sea, ¿Tú haces voces? Yo hago algunas voces. Vamos a una rápida. Mira, ahí, por ejemplo, siempre me dijeron Scrappy desde la primaria. Scooby-Doo. Ajá, exactamente. ¿Cómo Scrappy? Tío Scooby, soy Scrappy-Doo. Y después de ahí empecé, me gustaban mucho los pitufos, que era, por ejemplo, filósofo. Papá Pitufo.
Papá Pitufo dijo que no vinieras a la aldea. O por ejemplo, Bromista, que es la misma voz de Scrappy Doo, pero es una sorpresita. Y luego estaba la de Tontín, la de ay, papá Pitufo. Y me gustaba siempre hacer voces. ¿Sabes hacer una voz, Tabu? ¿Puedo hacer la de Pídeme a alguien? Hazme la de Mickey Mouse. ¡Hola, amigo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Es un Mickey Mouse que está violando. Lo está violando. Tiene cáncer terminal. Yo sé hacer la voz de Babo. ¿Cómo están? Soy Babo. La de Juan Gabriel. ¿Cómo están? Soy Juan Gabriel. Está malo, Juan Gabriel. Con gripa, la de José José. ¿Qué es eso? Y, por ejemplo, la de Commander. ¿Cómo están? Soy Commander. O sea, sí, idéntico. Tengo 50 voces diferentes. Yo puedo hacer la voz de puedo hacer la del el Benito de Don Gato. Ah, sí, mole. Don Gato, me tragué el diamante. Me tragué un diamante, Don Gato. Y luego Don Gato, que no mames, Benito, pinche puñetas. Nos tardamos un chingo en robar ese diamante, Benito, no mames. Nunca hubieras escuchado a un gato diciéndose el cabrón. No mames, Benito, ¿sabes lo difícil que fue robar el puto diamante? Pinche Benito. Hubiera estado con madre, de verdad, que Don Gato si hubiera sido así, pero mafioso, así hubiera pegado a Nacho. Ya, Benito, yo te amaba, Benito. Cuando la banqueta. Oye, otra, tu niña, una de tus hijas, es la voz oficial de Peppa. De Peppa Pig a nivel Latinoamérica y de Burbuja de las chicas superpoderosas. No seas pendejo, de Burbuja. Sí, es la más linda de las tres. Yo sé ser la voz de Peppa Pig. A ver, vale. Esta es la voz de Peppa. No, Peppa Pig es. Oye, papá, ¿qué? ¿Cómo se llama? Papá Cerdito. Papá Cerdito. Papá Cerdito, hasta que una le metió un putazo. ¿Ves Peppa Pig? Fíjate que al principio sí, por la emoción, pero es que era muy chistoso porque yo estaba a punto en la cocina haciéndoles desayunar o para la escuela y estaban viendo Peppa Pig, entonces ponía ¡papi!, ¿no? Y yo salía, ¿qué pasó? Y era la tele, güey. ¡No chingues! Sí, entonces ya me la se la pasaba aplicándome ese tipo de cositas. Oye, ¿es bien pagada la...? No, doblaje no es bien pagado. ¿Aquí en México? Sí, no, en México no es pero bien pagado. Y vaya que es el mejor país que pagan, ¿eh? Antes sí, hace un chingo de años, pero ahorita no. Por ejemplo, mi hija se mete a la cabina por una temporada de Peppa Pig, que son como 13, 14 capítulos, 4 días a la semana durante 4 horas y le pagarán 4,600 pesos. ¿Por la temporada? Por la temporada. Chino. Por ejemplo, la obra de Alejandro Gou, de Peppa Pig, le pagaron por hacer nada más toda la voz de todo el show, como 10,000 pesos. Entonces, no es bien pagado. Qué mala onda, hombre. Hay que reconocer la traducción. Al talento. Aparte, sí hay como una mafia, ¿eh? Porque si te fijas, en todos los canales son las mismas voces. O sea, sí, los directores siempre conocen. La de Bruce Willis. No es este cosa el que vino aquí invitado. Mario Castañeda. Sí, pero él, pues, ya lleva. Pero es un tipazo. Él no es de la mafia. Neta, Mario Castañeda, o sea, fuera de mamada, es un tipazazo. Digo, otros. Otros que no. Pero es que. Fuera de mamada es un gran tipo. Me refiero a la cuestión de la mafia, que siempre son las mismas voces, es que se conocen entre los directores y tienen a sus consentidos, entonces le hablan a las mismas personas. Claro, es que ya tienen tiempo en eso de la industria. Pero bueno, Carralito, próximamente, digo, este programa dura muy poquito. Muchas gracias por invitarme, Molita. Queremos invitarte, pero también que nos digas tus presentaciones, tus redes sociales, ¿cómo te pueden estar con? Porque ahorita vienes de un programa de radio. Sí, ahorita estaba para comenzar el día, de 10 de la mañana a 12 del día. Bueno, hoy en la mañana estuvo. Sí, va a ser también mañana en la mañana, de 10 a 12, de lunes a miércoles, y cuando estoy aquí en Monterrey, pues bueno, jueves y viernes también, ¿no? Voy a estar el 17 de febrero aquí en el Escocés, estando Monterrey. Así es. El 14 de febrero en un lugar que se llama El Mero Sinaloa. Okay. Aquí en Monterrey, sí, el Mero Sinaloa. Ahí en Plaza Tech. Y el 22 de febrero con el señor Tavo Morales. ¡Ea! Capela Piano Bar, Guadalajara, Jalisco. Y el 1 de marzo nos vamos a Piedras Negras, Coahuila. Ahí vamos en el bar Nirvana. Andas inmamable. No, pues consiguiendo chamba, déjale en todos lados para que nos conozcan, que también damos shows. Hay que picar la piedra y fumarla. Piedras negras. No, para hacer más dinero, perdón. Gracias, Molita, por esta invitación y gracias que hombre, oye, chingón. No está el plumón, se lo robaron. Ahí está. Se volaron, ¿dónde estaba? ¡Monta el plumón! ¡Monta el pinche plumón! ¿Qué es de con mayonesa? ¡Monta el plumón, güey! Bueno, chinga. Si quieres, lo dejamos para la próxima. Sí, porque si quiero que Paquito Maya me autografíe la mesa, ya van varias. Que la vamos a rifar o a vender. Se robaron el plumón, güey. Voy a hablar con Franco. Voy a hablar con Franco.
Bueno, señores, espero que se la pasen sensacional. Estuvo invitado Paquito Maya. Tuvimos la Torre Navideña, que fue una sensación. Para que vean un programa de televisión donde se gastas 15 minutos en preparar unos sándwiches. Esto es un programa de mierda, pero es el Show de la Mole. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Cuídense!